el domingo 3 de junio de 1928. Te he llamado. Te traje una olla con queso y fresas para que almorzáramos. Grace se sentó delante de mí comenzando a besarme, pero la locura me invadió que decidí comérmela. Usé el pretexto de llevarla a una fiesta, pero no fue así. La llevé a una casa abandonada en Winchester, de la cual ya había elegido. Cuando llegamos al lugar le dije que esperara afuera. Mientras tanto ella recogía unas cuantas flores silvestres. De inmediato subí las escaleras y me quité toda la ropa. Sabía que si no lo hacía terminaría lleno de sangre de ella. Cuando todo ya estaba listo, me acerqué a la ventana. La llamé y me escondí en el armario hasta que entró en la habitación. Cuando me vio desnudo se quedó impactada, que de inmediato salió corriendo. Cuando la alcancé solo me dijo que le contaría el hecho a su madre. Yo sabía que tenía más fuerzas que ella. Comencé a desnudarla entre gritos y forcejeo. La tumbé al suelo con gran fuerza, que la estrangulé hasta que se quedó sin vida. Bienvenidos a Historias Cronológicas. Hamilton Howard Albert Fish nació el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C., Estados Unidos. Era un pequeño muy tranquilo, sin algún tipo de deseo, teniendo un rostro que se mezclaba con la multitud. Cuando era niño, Fish sufrió una enfermedad mental, como muchos de la familia. Fish sufría de enfermedades y arrebatos de locura. Su padre era un capitán de un barco fluvial que murió de un infarto en 1875, a los 75 años de edad, mientras que su madre, siendo viuda, se quedó sin recibir algún sustento económico, por lo que la orilló a llevar a Fish a un orfanato, una vida dentro de paredes grises. Los cuidadores del orfanato maltrataban física y verbalmente a los niños, e incluso los forzaban a pelearse entre ellos para su diversión. Algunos de los infantes vivían con un gran temor debido a los castigos dolorosos que estaban expuestos día con día, pero Albert no mostraba miedo, sino que sentía una satisfacción al ser golpeado físicamente. En el año de 1879, su madre logró conseguir un trabajo en el gobierno, obteniendo todos los recursos para tener una vida normal para Fish, y más tarde logró sacar a su hijo del orfanato, en el año de 1880. Pero el joven ya no era el mismo, quedando marcado de por vida por abusos físicos, burlas y un sinfín de castigos tortuosos. Poco tiempo después tuvo una relación desviada con otro joven mayor, hijo de un telegrafista. También se empezó a esconder en los baños y piscinas públicas. Él decía que disfrutaba el olor y el sonido de estos servicios públicos, pero esto era el comienzo, ya que tenía la mente muy perturbada, cruzando los límites de la razón, convirtiéndose en un adicto por consumir la orina y las heces humanas, empezando a sentir múltiples emociones y tendencias sadomasoquistas. Tenía una obsesión por la automutilación íntima, incrustándose un par de agujas en la ingle y en el abdomen, azotándose con un palo de madera con clavos por todo el cuerpo, viviendo así un par de años. En el año de 1890, Albert, a sus 20 años de edad, se mudaría a Nueva York. Una vez instalado ahí, comenzaría su carrera delictiva, comenzando a dar servicios íntimos. Posteriormente empezó a secuestrar menores para abusar de ellos, sacando así su obsesión de torturarlos con aquel palo de clavos. Usaba este objeto con sus víctimas, pero no obstante, su madre ya estaba harta del mundo en el que se había metido su hijo, buscando una salida hasta que pensó en que lo mejor era desviar esas obsesiones con los hombres y empezar una nueva vida con una mujer. Más tarde la madre le presentaría a una hermosa joven, que irónicamente Fish aceptó tener alguna relación con ella, y más tarde en el año de 1898, ambos se casaron, teniendo como resultado el nacimiento de 6 hijos, Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John y Henry, de los cuales él nunca abusaría de ellos, mostrando ser un buen padre y esposo. Pero esto no lo frenó del todo para seguir cometiendo sus deseos más profundos, ya que en su hogar era una persona muy distinta, respetaba a sus hijos y esposa. Pero cuando salía del hogar buscaba a sus víctimas, como de costumbre menores de edad para torturarlos y abusar de ellos. Para el año de 1910, se dedicó a ser pintor de casas en Delaware, cuando en un día de trabajo conoce a Thomas Kidden,
Pasando los días, ambos tendrían una relación sadomasoquista, desconociendo cuál profunda era su relación. 10 días después, Fish, conociendo lugares, invitó a Kiden a dar un paseo llevándolo a una granja abandonada. De un momento a otro, Thomas cayó al suelo. Parecía ser que Fish lo había golpeado. Cuando recuperó la noción, se encontraba encerrado y amarrado en esa granja durante 2 semanas, de las cuales Fish lo torturaba y abusaba constantemente, hasta que nunca más se supo de Thomas Kiden. Año de 1917, Albert Fish empezaría a tener serios problemas mentales muy graves, que eran difíciles de esconder, lo que lo llevó que su esposa, en varios intentos por ayudarlo y ver que no dieron ningún avance, decidió que lo mejor era abandonarlo, buscando así una relación estable y normal con otro hombre. Esto lo derrumbó aún más, que a partir de la partida de su esposa, comenzaría a hacerse más daño que de costumbre, insertando más agujas en su ingle. La locura estaba afectándole, teniendo problemas de alucinaciones auditivas. Afirmaba oír voces divinas que lo orillaban a cometer actos perversos. Tanto era su descontrol que visitaba los burdeles, exigiéndoles a las cortesanas que lo azotaran hasta sangrarlo con diferentes objetos. En sus problemas mentales, Fish enseñó a sus hijos el supuesto deleite del sadomasoquismo, pero él no estaba conforme con todo lo ocurrido, y sin más, empezó a cometer canibalismo, iniciando a comer carne cruda de animales, que esto involucraría también a sus hijos. Después empezaría a consumir carne humana como su platillo favorito, teniendo una fuerte obsesión por esta carne. En el año de 1919, esta obsesión por el canibalismo y la tortura lo llevaron a que cometiera varios asesinatos. Sus víctimas, como de costumbre, eran los infantes, ya que para él era una presa más fácil. Entre él, prefería a los huérfanos con discapacidades o los de diferentes razas sin hogar, ya que ellos no serían extrañados por la sociedad. El 25 de mayo de 1928, Albert Fish se encontraba leyendo el periódico cuando vio un anuncio publicado por un joven llamado Edward Wood, quien ofrecía sus servicios para trabajar en lo que fuera. Al ver esto, Fish sabía que era otra oportunidad más, pero que esta vez a su víctima le quitaría la vida, ya que para ese entonces su locura había cruzado los límites. No sentía empatía por nadie, solo quería disfrutar torturando para arrebatarle la vida a quien se le cruzara en su camino. Más tarde visitó a la familia de Wood con el pretexto de ofrecerle trabajo, pero cuando conoció a la hermana de Edward, de tan solo 10 años de edad, de nombre Grace, en ese momento Fish decidió cambiar de víctima, poniendo sus ojos sobre la menor. Poco a poco se fue ganando la confianza de la familia Wood, hasta que pasó lo peor. Fish, en un intento inteligente, habló con los Wood para llevar a Grace a una fiesta, ya que se lo había ganado, debido a que a veces le hacía pequeños favores. Esto era solo el principio de la desesperación de la familia, ya que llegando la hora acordada de que Grace estuviera de vuelta, ella no apareció, ni Fish pudo ser encontrado, pensando que tal vez a ambos les pasó algo malo en el camino. Era una desesperación muy profunda, así pasaron los días sin saber nada de su hija. Sin embargo, la familia nunca más volvió a saber nada de su amada hija, hasta que llegó una carta a la señora Bod. El panorama en su rostro cambió, llena de terror. Se trataba de su hija Grace. Dicha carta decía lo siguiente: "Mi querida señora Bod, en el año de 1894, un amigo embarcó como ayudante en el vapor Tacoma, el capitán John Davis. Navegaron desde San Francisco hasta Hong Kong. Al llegar ahí, él y otros dos bajaron a tierra para emborracharse. Cuando regresaron, el bote ya se había marchado. En ese momento había una hambruna en China, de cual la carne de cualquier tipo tenía un costo de $1 a $3 la libra. Tan grande fue el sufrimiento de los más pobres, que todos los menores de 12 años eran vendidos al mercado para hacerlos comida. Para evitar que otros murieran de hambre, en aquellos años un niño o una niña menor de 14 años no se encontraban seguros en las calles. Podrías ir a cualquier tienda para pedir un bistec, una chuleta o carne para guisar. Enfrente del comprador se sacaba el cuerpo desnudo del infante, cortado justo como lo querías comer. Los glúteos del menor, decían, era lo más dulce del cuerpo, vendiéndose como chuletas de ternera, del cual tenía el precio más alto en el mercado. John se quedó ahí un tiempo, agarrando un gusto por la carne humana. A su regreso a Nueva York, robó a 2 niños,
uno de 7 años y otro de 11, los llevó a su casa para desnudarlos, atándolos en un armario. Quemó toda su ropa y pertenencias para no levantar ninguna sospecha. Día y noche los torturaba. Los azotaba para que su carne fuera buena y tierna. Primero le quitó la vida al menor de 11 años, porque tenía los glúteos más gordos y, por supuesto, la mayor cantidad de carne. Cocinándolo, comió cada parte del cuerpo, menos la cabeza, los intestinos y los huesos. Algunas partes eran asadas, metidas al horno, hervidas o fritas. El siguiente niño tuvo la misma suerte, siendo devorado. En ese momento yo vivía en la calle 100-409 Este. El capitán Davids constantemente me repetía que la mejor carne era la de un humano. Yo no me lo creía, hasta que llegó el momento en que quise probarla. Así que pasó lo siguiente. El domingo 3 de junio de 1928, te he llamado. Te traje una olla con queso y fresas para que almorzáramos. Grace se sentó delante de mí comenzando a besarme, pero la locura me invadió que decidí comérmela. Usé el pretexto de llevarla a una fiesta, pero no fue así. La llevé a una casa abandonada en Winchester, de la cual ya había elegido. Cuando llegamos al lugar le dije que esperara afuera. Mientras tanto ella recogía unas cuantas flores silvestres. De inmediato subí las escaleras y me quité toda la ropa. Sabía que si no lo hacía terminaría lleno de sangre de ella. Cuando todo ya estaba listo, me acerqué a la ventana, la llamé y me escondí en el armario hasta que entró en la habitación. Cuando me vio desnudo se quedó impactada, que de inmediato salió corriendo. Cuando la alcancé solo me dijo que le contaría el hecho a su madre. Yo sabía que tenía más fuerzas que ella. Comencé a desnudarla entre gritos y forcejeo. La tumbé al suelo con gran fuerza, que la estrangulé hasta que se quedó sin vida. Luego procedí a cortarla en trozos pequeños para poder llevarme la carne a mi habitación donde me hospedaba. Cocinarla y comerla era mi deseo. Efectivamente, el sabor de los glúteos era muy dulce. Solo los puse en el horno para asarlos. Fue muy sabroso, que seguramente lo seguiré haciendo. Me tomó 9 días en poder comerme todo su cuerpo. No quise abusar de ella, aunque pude haberlo hecho. Ella falleció manteniendo su castidad. La historia del capitán Davis y la hambruna de China nunca fue corroborada, pero el fallecimiento de Grace Wood fue precisa. La policía usó la información escrita en el papel de oficina en el que Fish narró lo sucedido para poder localizarlo y posterior detenerlo el 13 de diciembre de 1934, siendo así que es llevado a juicio en White Plains, Nueva York, ante el juez Frederick Close. Luego de 10 días de lucha de la fiscalía y defensa, el jurado le encontró culpable de asesinato, ya que se afirmaba que se encontraba en sus 5 sentidos. Entre sus víctimas conocidas fueron Francis McDonald, de 8 años de edad. El hecho sucedió el 15 de julio de 1924. Billy Gaffney, de tan solo 4 años de edad. Hecho sucedido el 11 de febrero de 1927. Grace Wood, de 10 años de edad. Hecho sucedido el 3 de junio de 1928. Otras presuntas víctimas fueron Emma Richardson, de 5 años de edad. Jetta Bramowitz, de 12 años de edad. Robin Jean Liu, de 6 años de edad. Mary Helen O'Connor, de 16 años de edad. Por último, Benjamin Collins, de 17 años de edad. Ante tal hecho escribió un par de cartas más, narrando algunos detalles que nadie se imaginó que habían sucedido. Albert le escribió a su abogado una larga carta similar detallando el crimen del niño Billy Gaffney, de 4 años de edad. Según ese espeluznante texto, el ritual fue igual o peor. Azotes, mutilaciones de oreja y nariz, extracción de ojos, descuartizamiento y canibalismo, narrado hasta los límites más extremos de la barbarie. Albert Fish es sentenciado a pena de muerte, entrando en la cárcel de Sing Sing en marzo de 1935, que estuvo un periodo corto hasta el 16 de enero de 1936, es cuando lo llevan a la silla eléctrica. A las 11 horas con 6 minutos de la noche, es declarado muerto.
Las últimas palabras de Fish fueron: «Qué alegría terminar en la silla eléctrica. Será el último escalofrío, el único que todavía no he experimentado». Él en su deceso se llevó un gran secreto, el cual era el verdadero número de personas que les arrebató la vida. Los expertos afirman que la cifra total de víctimas no pasaba de 50, pero fue un dato irrelevante. La historia de este hombre fue vista por muchos, el cual le pusieron distintos apodos, de los cuales eran el hombre gris, el hombre lobo de Wisteria, el vampiro de Brooklyn y el maníaco de la luna. Este caso fue también llevado a la pantalla grande en el año 2007, con un filme del cual se llamó The Gray Man. Sin embargo, este hombre fue un monstruo en el mundo criminal. Espero que este relato haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia. Comparte el video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de estos casos criminales, leyendas o historias. Y si no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas. Esto es Historias Cronológicas. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.